Hola, en este vídeo de presentación del módulo de la semana 4 vamos a presentar los árboles, que son un tipo particular de grafos que nos va a permitir resolver muchos problemas. Nosotros sabemos hasta ahora que los grafos muestran relaciones entre elementos. Aquí tenemos un grafo con 5 vértices y con aristas que conectan algunos de estos vértices. Sin embargo, para mantener todos estos grafos conectados no son necesarias todas las conexiones, hay algunas que son redundantes. Por ejemplo, nosotros podríamos seguir manteniendo conectados los 5 vértices si únicamente utilizáramos estas 4 aristas que tenemos aquí, AB, BE, AC y CD. La cuestión es que para conectar los 5 vértices, solo vamos a necesitar 4 aristas, elegidas convenientemente. Si hay varias opciones para elegir estas aristas, una pregunta que nos podemos hacer es cuál es la mejor estrategia o el mejor criterio para elegirlas. Si los grafos tienen pesos, veremos algoritmos que nos van a permitir tomar esta decisión. Estos algoritmos nos van a permitir resolver el siguiente tipo de problemas. Por una parte, supongamos que queremos diseñar una red ferroviaria de alta velocidad que conecte diversas poblaciones. Queremos ver cuál es la mejor manera de hacerla. Para ello, veremos un caso en el que tenemos 6 ciudades y nos plantearemos cómo debemos planificar esta red. Veremos que hay diversas estrategias. Una puede ser intentando minimizar el número de kilómetros de vía que estamos utilizando para construir la red, u otra puede ser de manera que facilitemos la conexión entre los núcleos de población más importantes. Veremos también cómo el algoritmo de Kruskal para hallar árboles de máximo y mínimo coste nos permite encontrar aplicaciones relacionadas con la biología y los árboles filogenéticos. Los árboles filogenéticos son árboles como este, donde a partir de un momento inicial se va expresando cómo han ido evolucionando las distintas especies. También veremos árboles dirigidos con raíz. Aquí tenemos un árbol donde cada uno de los vértices representan puestos en una empresa. Estos árboles están dirigidos porque de alguna manera lo que representamos es que hay una cierta jerarquía desde arriba hasta abajo. A la persona que ocupa la posición superior sería la principal o la raíz del árbol. Por otra parte, los árboles también nos van a servir para poder realizar operaciones. Por ejemplo, introduciremos lo que es la notación polaca, que es una manera a partir de la cual, con una representación interna de árboles, nosotros podremos hacer operaciones sin necesidad de precisar paréntesis. Por último, veremos que los árboles son útiles para resolver problemas de codificación. Generalmente, o cuando se utiliza la codificación en ASCII, se utilizan 8 bits para codificar caracteres. Sin embargo, todos se codifican con la misma longitud independientemente de que unos sean utilizados más que otros. La codificación de Huffman lo que nos va a permitir es cómo, atendiendo a las frecuencias, nosotros asignemos cadenas de caracteres a los elementos que sean más frecuentes. Por lo tanto, estos árboles nos van a poder servir para comprimir información. Bueno, esta ha sido la presentación del módulo y en el siguiente vídeo vamos a comenzar con los contenidos teóricos de este módulo.